Buenos días, mi nombre es Marcos Fernández, soy ingeniero técnico industrial especializado en gestión de residuos y con experiencia empresarial en gestión de logística, dirección de operaciones y gestión comercial. Ante todo, darle las gracias a Impulsa, a Enviro y a todas las personas y organizaciones que han pasado por Quinta Circular porque nos han ayudado a pivotar, sobre todo en mi caso, a empatizar y a definir ideas innovadoras dentro de la economía circular. Muchísimas gracias. Y vamos a empezar con lo que venimos aquí, a solucionar problemas, ¿no? ¿Somos conscientes del impacto que tiene algo tan cotidiano como vestirnos? ¿Somos conscientes? Pues tenemos que saber que la industria textil es la segunda industria más contaminante del mundo. Pero aquí en España tiramos 900.000 toneladas de textil a los vertederos o los quemamos en incineradora. Para que nos hagamos una idea, las instalaciones de Serín, de Cogersa, reciben menos de esta cantidad todos los años. Pero tenemos un impacto también económico. El tratamiento de estos residuos, de estas 900.000 toneladas, ocasionan un coste a las administraciones públicas de 100 millones de euros. Pero a nosotros como consumidores, por acortar esa vida de ese producto textil, estamos perdiendo más de 3.000 millones de euros solo en España. A nivel mundial es tanto como el Producto Interior Bruto de Tailandia o un tercio del Producto Interior Bruto que tiene España. Pero además consideramos el textil, cuando acaba su vida lo tiramos, como vemos, pero es que solo con recogerlo tiene ya un valor de 300 millones de euros. ¿Y qué pensamos los consumidores ante esta situación? ¿Cómo nos vemos ante el sector de la moda, ante el sector del textil? En un estudio reciente que ha elaborado Nessi, el foro Nessi y la organización, la OCU, cuando les preguntan por el sector de la moda, mayoritariamente los consumidores nos consideramos conscientes, responsables y solidarios. Pero no lo somos, realmente no lo somos porque el dato anterior no lo somos. Y entonces, cuando también preguntan, bueno, ¿y por qué no lo eres si lo quieres ser? Existen unas barreras, como son la falta de información, que no es cómodo el sistema que tenemos ahora montado, la falta de confianza hacia los agentes que hay dentro del mundo de la moda y, sobre todo, que no nos aporta valor o es un producto caro. Pensar que, porque os haya contado esta historia de atrás, que somos malísimos, vamos a cambiar nosotros y los productores, que vamos a cambiar nuestra forma porque digamos que lo estamos haciendo fatal y vamos a cargarnos el planeta, es bastante obvio que no lo vamos a hacer. Aplicamos la economía del comportamiento. Richard Thaler, el padre de la economía del comportamiento, lo dice: los enfoques basados en incentivos son más eficientes y eficaces y aumentan la libertad de elección. Pues en eso, entre el problema que tenemos aplicando estas ideas de la economía del comportamiento, pues redefinimos, intentamos regenerar el sector textil, sobre todo la parte de la recogida, que es un desastre, poniendo a las personas en el centro, conociendo los comportamientos y la información que necesita para tomar mejores decisiones. Y que qué incentivos o qué pequeños empujones son los necesarios para que nosotros tomemos mejores decisiones y la industria también. Y qué información y qué feedback genera este sistema con la información que vamos recogiendo para que la industria textil tome mejores decisiones igual que nosotros. Con esta serie de incentivos, que la prioridad es que el robot es un robot con un tenedor, que da una serie de incentivos cuando tú llevas la ropa que quieres desechar, pues la prioridad es que se repare, que fomentes la economía local con la reparación, la reutilización, que fomente la reutilización de incentivos, la reutilización, la segunda vida, y que incentives y bonifiques cuando vuelvas a comprar textil que sea sostenible. Así iremos a un nuevo ecosistema textil, esto es un gráfico de la Fundación del MacArthur, donde
aumentaremos la duración de las prendas que usamos con la reparación y la reutilización, donde al promover e incentivar una compra más sostenible, pues que nos dure más y que sea más fácilmente reciclable, porque lo que necesitamos también es aumentar radicalmente la reciclabilidad de los productos textiles. Pero esto quedaría cojo si no tuviéramos en cuenta el tema de la energía. Hemos hablado de circuitos cortos, la prioridad es incentivar circuitos cortos, que no cuando reparemos o reutilicemos acabe a miles de kilómetros esas prendas. Se incentiva lo que esté más cerca, lo que gaste menos energía, y en ese mismo concepto generar sinergias. Este robot contenedor que nos da una información y genera una información al mundo del textil y a nosotros también, pues es una herramienta para recoger las incipientes plataformas de reventa que están ahora en el mercado, para recoger, que es un problema la logística de recoger esas prendas, y sobre todo para el comercio electrónico, la logística inversa, que tiene unos impactos económicos y unos impactos ecológicos bestiales, pues que en este mismo lugar también se sirva para canalizarlo y hacerlo más sostenible. Esto es la idea. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, estar aquí y generar ese feedback con vosotros y qué os parece y si nos animamos a seguir con esta idea. Montar un equipo, tanto horizontal y vertical, que prepare, que lleve esta idea al instrumento PYME Horizonte 2020 para en la fase de evaluación de concepto y viabilidad técnica y el potencial comercial que puede tener esta idea. Más adelante, si todo fuera bien, pues habría una segunda fase dentro del programa Horizonte 2020 de prototipado, lógicamente, como somos economía circular, siguiendo pues la guía de diseño circular elaborada por la Fundación del MacArthur y la empresa IDEO. Y nada más, si tenéis alguna duda. Con lo de la economía del comportamiento, es verdad que en España, por ejemplo, no se usa mucho los principios de la economía conductual. En Reino Unido, Holanda, son países que han avanzado en esto. Están orientados a mejorar la toma de decisión de la velocidad y está sin explorar. Pero luego no sé cómo lo usa usted. porque lo que están haciendo en Reino Unido es crear un mejor gobierno de comportamiento de la ciudadanía, ¿no? Entonces, crear un laboratorio público para ver cómo pueden hacer pequeñas modificaciones en el planteamiento de servicios públicos para que la gente tome mejores decisiones, ¿no? Y van pilotando y probando cosas y viendo cómo la gente mejora su comportamiento en términos de ahorro, en términos de reciclado, en términos de diferentes. Por ejemplo, cuando hablo de feedback, ¿no?, que también se habla en la economía del comportamiento, un feedback que está demostrado, Tarler en su libro lo habla de ello, es cuando tú das un dato de qué prendas son las que más duran, eso ya genera un cambio de comportamiento en los consumidores a la hora de hacer nuestra siguiente compra y en la propia industria, porque no le gusta estar, porque claro, a nosotros llevamos las, pero no sabemos, no se genera esa información, lo llevamos a un contenedor y no sabes si la de Zara, la de H&M, la de Pepito Palotes, no sabes cuál es lo que dura más. Por eso lo de generar feedback, esa información que ahora se carece con este sistema, es importante para cambiar el comportamiento. Eso por un lado. Y después los incentivos y la propuesta de valor. Tú cuando vas a llevar algo no te aporta ningún valor. Siempre en los sistemas de recogida siempre ponemos todo el peso en la conciencia del ciudadano. No sé si me estoy explicando. Bueno, y después todos los agentes que están en estos sistemas, todos cobran y todos tienen una motivación económica. Jugar con los comportamientos y no ponerlo todo en el lado de la conciencia, de dar la información, no, es como si ahora a mí me dices, Marcos, tienes que adelgazar, porque pesas más de 100 kilos, es malo para tu salud. ¿Cuáles son esas teclas, esas motivaciones? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué información te tengo que dar, Marcos, para que tú cambies tu comportamiento a la hora de alimentarte y las empresas que te venden los productos también los cambien?
Bien como concepto, pero yo sé que no, es la idea, es claro, por eso digo que es la idea. Pero como bien ha dicho Marcos, ha pivotado mucho. O sea, es una... Bueno, también en todo esto se genera una información, la forma de posible de comercialización. Pues bueno, influye, con este sistema se maneja muchísima información. Es sobre todo cuando, no lo enfaticé, la libertad de elección, ¿no? Con los sistemas que tenemos ahora no tenemos libertad de elección, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Es un paternalismo puro y duro. Tú lo llevas a ese contenedor y santas pascuas. O sea, tú cuando acudes a Regenestil, pues dices, no, pues yo quiero que vaya a tal organización benéfica o quiero que vaya a no sé dónde, ¿entiendes, no? Paternalismo libertario. Este es el concepto, no paternalismo de los soviets, ¿eh? Bueno, se dice que es lo que tenemos que ser son arquitectos de las decisiones, ¿eh? Y es un poco cualquiera cuando le ha tocado vender en un momento tiene que ponerse, empatizar, ver cómo toman las decisiones y tienes que romper esas, bueno, es un poco la vida, ¿no? Pero bueno, muchas gracias.